3, 1. 3. De los creadores del Rapilento, Cosmopueblita, Tranquitenso y El Frescalor, llega el Ciencio. Aprende disfrutando en la provincia de Teruel. Haz de tu destino pendiente el preferente. Acabamos de hacer ahora el recuento y la verdad es que estamos muy contentos porque ha habido una gran participación. Hay más de 200 votaciones populares y la verdad es que ha arrasado por mayoría el número 2 a nivel popular. Luego también ha habido una valoración técnica y se ha hecho una media integrando las valoraciones técnicas de expertos de arte y de personal del ayuntamiento específico y de la popular. Y efectivamente ha salido el cartel número 2 ganando. Así que darle la enhorabuena a África Prados, que además tiene descendencia cultural, porque por lo que me han chivado su padre es pintor, famoso de aquí del pueblo. Así que contentos de que las raíces de Alcañiz a nivel cultural y artístico pues den frutos como el cartel de este año de fiestas. Es un cartel que el tono que predomina es el blanco, pero si lo vemos, pues habla de la charanga, habla de los gigantes y los cabezudos, habla de la gente, de los niños, de los padres, y pues eso, anima a participar en estas fiestas y a que lo pasemos todos lo mejor posible. Ya solo queda un mesecito, este mes va a ser súper duro de preparar, de acabar de afinar todas las cosas que queremos montar para estas fiestas, aunque ya había gran parte del programa montado, y vamos a intentar pues dar respuesta a la mayor parte de la población, que cada público tenga sus actividades, tanto niños como mayores, como peñistas, que son también los más importantes de las fiestas, y esperemos que todo el mundo lo pase bien, disfrute y sea un ambiente muy sano, que también es muy importante. Recordar a los peñistas que quien quiera hacer carroza, ya está abierta la convocatoria. Vamos a hacer un especial esfuerzo para que, aunque el ferial está en obras, podamos adecuar parte del ferial para que los peñistas puedan montar allí las carrozas. Pero es importante saber cuanto antes cuántas peñas van a hacer carroza para poder adecuar el espacio.